Amigos del fútbol, está todo listo para el primer partido de la fase de grupos de la Copa Internacional. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Zapping Gol. Bueno, continuamos con la serie del Mundial de Rusia 2018 y esta vez vamos a jugar con Panamá. Y explotan los corazones de los hinchas, Bélgica, apasionados, esperando el inicio del partido de la fase de grupos. Amigos del fútbol, ¿cómo se van a parar los equipos? Bueno, partido complicado para Panamá, con una de las selecciones favoritas para ganar este mundial. Tiene un equipazo, la verdad es que Bélgica tiene un equipazo. Pero bueno, vamos a ver si damos la sorpresa. Señores, comienza el partido, una verdadera fiesta del fútbol. El balón cruza la línea, es lateral. Benteke. Nainggolan busca a los delanteros con un pelotazo. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Enorme pelota, se eleva y cabecea. Uy. Cabezazo desviado, no ha pasado nada aquí. Mandan hacia adentro. El centro que sale desviado por el defensor. Es saque desde la esquina. Es córner. ¡El cabezazo! La juega bien hacia adelante. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. Muy bien, muy bien. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Es cada vez más común ver futbolistas con estas características. Benteke. Abren bien el balón. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Allí va, se mete en el área, gran chance. Buen ritmo tuvo el comienzo del partido. Ya tuvimos una chance para cada uno. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. ¡Terrible balón! ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Benteke. Carrasco. Ahí va.
Abre el juego hacia la derecha. Es un pase que rompe. ¡Ahí va! Bueno, primera que ha tenido Bélgica. El Teque, minuto 18. Este pues se nos adelanta el partido. Tenía el arco Supercell. Si lo roba, lo liquidaban, ¿no? Benteke intuyó dónde tenía que esperar el pase de su compañero. Y justo fue ahí. Se conocen de memoria. Acá es donde se nota el trabajo durante la semana. Bélgica pega primero y se pone 1-0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. Fue bueno el intento, pero la defensa estuvo mejor. Podríamos reprocharle un cierto exceso de individualismo, pero si le salía bien, nadie iba a decir nada. A esta altura del partido es lógico buscar un poco de equilibrio, de orden atrás, en lugar de salir a buscar el empate a lo loco. Le ponen el cuerpo para moverlo. ¿A dónde la va a mandar? Mertens. Ojo que la defensa está mal parada. Gran pase a través de la defensa. Bueno, vaya pase que ha colado ahí. Justito. Se pasa solo delante el portero. ¡Atención, que ya le pegó! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. La colocó bárbaro, bárbaro. Bien, habíamos dicho que Bélgica es una de las favoritas. No sé si la quiso poner ahí, eso quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Bélgica amplía la ventaja 2-0, amigos del fútbol. El 1-0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. De Bruyne. Carrasco. Mertens. Pica el balón. Benteke quedó enganchado. Offside. Fue muy fino. Demasiado. Habría que verla de nuevo. Carrasco recupera la pelota. Benteke abre el juego con el pelotazo. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? ¡Hazard! Estuvieron cerquita de marcar. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Defensa pase, con buen pase, este vamos, pase. Llegas. ¡Upa! Oh, aguanten, corazones, aguanten. Ahí no se llega a ver mal, en el área. De Bruyne, la juega hacia arriba. La saca hacia afuera. ¡Ay, qué lástima! La idea era buena, pero no pudo ser. Grupo muy, muy complicado para Panamá. Tenemos también a Inglaterra. De Bruyne vuelve a ganarla. Mertens. Nainggolan. Benteke la distribuye por el costado derecho. De Bruyne. Nainggolan. Mertens. Nainggolan busca a los delanteros con un pelotazo. Metió el disparo. ¡Qué mano hay del portero!
marca, ¿qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Tras esa ráfaga de goles, el equipo se quedó sin respuestas. No reaccionó después del primero y quedó noqueado con el segundo. Pero ojo, todavía falta. Pueden empatarlo y hasta darlo vuelta. ¿Tienen con qué? Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. Irse al descanso perdiendo por 2 goles es muy desalentador. Pero hay que cambiar la mentalidad rápido. Sobre todo afirmar la defensa. No pueden darse el lujo. ¡Qué paradón! ¡Madre mía! De ninguna manera qué paradón, que les hagan otro gol. Porque ya sería irremontable. La diferencia es considerable, pero no imposible. Carrasco. Míralas. Carrasco. Benteke. Recibe el pase en el área. Decide abrirla por la derecha. Pase largo al hueco. Pasó muy bien. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Esta puede ser. Y le pega al arco. ¡Uy, al palo! ¡Madre mía! 2 ocasiones que hemos tenido seguidas. La pelota pasa rozando el palo derecho. No. Magnífico lo que hizo. Pase largo buscando a los de arriba. Buena presión ahí. Y vuelve a recuperar el balón. Qué buena pelota le pusieron. Pase largo por arriba de todos. Ahí está el pase, puede ser bueno, ¿no? No se entendieron esta vez. Míralas. Benteke recibe con peligro. Allí va, le da desde ahí. Es errar, por poco les cuesta muy caro. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota. Carrasco. De Bruyne. Mertens. Carrasco. Falta. Una falta muy peligrosa, ¿eh? El juez considera que simuló la infracción. Ah, pues es la primera vez que lo veo en el... Se cayó solo nomás. No hubo ningún contacto que haya podido... simulado la... pues, y le han sacado amarilla. Pues esto lo han metido de nuevo en el parche. Porque en todos los partidos que he jugado anteriormente no lo había visto yo esto. Mertens. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. No puede hacer pie. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. La juega profunda. ¿La aguantará? ¡Ay, qué poco me ha faltado ahí para... nada, un segundo para poder rematar ese balón! Firme la defensa otra vez. Carrasco. Mertens. Hazard. Levanta la cabeza y mira. Benteke. Señoras, señores, amigos del fútbol, entramos en el último cuarto de hora. Tira un pase largo al vacío.
¿Dónde va? Va llegando el centro. Y se fue nomás. Saque de meta. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Benteke. Abre la defensa con un pase entre líneas. Abren el juego con ese pase. Vamos que llegamos. Carrasco estaba atento para cortar. ¿A dónde enviará el balón? Bacho allí. Se la saca de encima. Carrasco. Bacho allí. Hazard. Casi les cuesta el gol. Pica el balón. Cuidado, esta puede ser muy buena. Bueno, chicos, pues no ha podido ser. Que se llega al final Bélgica de esta historia. Es una se ha terminado el juego. Para mí, decepción total en su debut. La una gente buena está triste, selección, indignada de las tribunas. Bien una dura derrota del comienzo. Ahora deben obligadamente ganar. Tiene uno de si los mejores pasos del mundial. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Creo que el técnico se fue más preocupado por el rendimiento. Nos que han por el dominado resultado. Y se han merecido ganar Bélgica. O sea, no podemos decir nada. Vamos a ver los resultados del otro grupo. Bueno, vamos aquí, Brasil 1, Suiza 0, Costa Rica 2, Serbia 2, Alemania 0, México 1, Suecia 3, Surcorea 1, Bélgica 2, Panamá 0, Túnez 0, Inglaterra 3, Polonia 1, Senegal 0, Colombia 1, Japón 3, madre mía, que ha perdido Colombia 1-3 con Japón. Rusia 0, Egipto 1, Arabia Saudí 1, Uruguay 3, Portugal 1, España 1, Marruecos 0, Irán 0, Francia 3, Australia 1, Perú 0, Dinamarca 1, Argentina 1, Islandia 0 y Croacia 1, Nigeria 4. Bueno, pues vemos aquí, por lo más lógico, ¿no?, del grupo. Inglaterra con 3 puntos y Bélgica con 3 puntos, que son las dos favoritas. Estamos jugando a nivel leyenda, es complicado pues jugar contra selecciones de ese nivel. Pero bueno, lo vamos a intentar. A ver el siguiente partido. Vamos a ver ahora contra quién nos toca el siguiente partido. A ver si nos toca contra Túnez. Podemos ganar a Túnez y después jugárnosla en el último partido contra Inglaterra. Pues el siguiente partido es contra Inglaterra. Pues este partido hay que ganarlo porque el empate y después ganar a Túnez no nos va a servir, yo creo, ¿eh? Yo creo que vamos a salir a muerte a este partido, intentar ganar a Inglaterra para después que nos quede Túnez y también poder ganar a Túnez. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale me gusta. Si no estás suscrito, suscríbete para estar informado de todas las novedades que vayan subiendo al canal. Muchas gracias, un saludo y hasta luego. Chao, chao.